Hola equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science y hoy vamos a ver un vídeo que está relacionado con el desarrollo del haz clavicular del pectoral, o lo que se diría en los gimnasios, del pecho superior. Entonces, no os vayáis de aquí porque creo que vamos a sacar cosas muy chulas. Lo primero de todo que quería comentaros es que normalmente lo que cuesta desarrollar es el haz clavicular del pectoral. Nosotros cuando vemos a ciertas personas entrenar, sobre todo hombres, siempre se están quejando de que el desarrollo del pecho no es uniforme, que se les desarrolla el pectoral un poco más por la zona de abajo, pero que la parte de arriba les cuesta un montón desarrollar. Es más, yo soy una de esas personas que si tuviera que decir alguno de mis puntos débiles es el haz clavicular del pectoral. Entonces esto me ha llevado a investigar sobre ello, me ha llevado a probar diferentes cosas y en el vídeo que os traigo a continuación vamos a ir viendo desde la parte más anatómica hasta la parte más práctica, viendo diferentes ejemplos de ejercicios. Entonces os voy a poner una imagen que vais a ver a continuación, donde se ven principalmente dos partes del pectoral mayor, porque tenemos que entender que tenemos el pectoral mayor y el pectoral menor, y estamos hablando del pectoral mayor. Tendríamos por un lado el haz clavicular, que es el que está en un rojo un poco más oscuro que se señala a continuación, y luego está el haz esternocostal, como dice la propia palabra, esternocostal, porque va de la zona del esternón a las costillas, y clavicular porque se origina en la zona de la clavícula. Es todo un músculo, pero si os fijáis, la dirección de las fibras musculares cambia si hablamos del haz clavicular y si hablamos del haz esternocostal. Luego también vemos que dentro del haz esternocostal esta dirección de las fibras va cambiando desde una dirección más paralela hasta una dirección que va hacia abajo. Entonces aquí sí que podríamos dividir en tres partes, que sería el superior, medio e inferior. Entonces, ¿por qué le estoy dando esta importancia a la dirección de las fibras musculares? Porque ¿cómo se va a contraer este músculo? Nosotros cuando estamos haciendo ciertos ejercicios tenemos que fijarnos en que la fuerza la estamos aplicando en la dirección de las fibras musculares. Es por ello que cuando hablemos del desarrollo del haz clavicular vamos a buscar ejercicios que vayan en la dirección de estas fibras musculares. Viendo esto, vamos a pasar a ver cuáles son las funciones del pectoral mayor. Primero veríamos, por una parte, la aducción en varios planos. Entonces, dicho de una manera más coloquial, por una parte, cuando abrazamos, estamos haciendo este tipo de aducción que está trabajando el pectoral, y cuando bajamos los brazos desde arriba a abajo, como vemos en la siguiente imagen. Estas serían los dos tipos de aducciones en los que el pectoral está involucrado. Luego, por otro lado, quiero resaltar esta función, que es la de flexión de hombro, donde el haz clavicular toma parte, que sería subir el brazo hacia arriba. Nosotros sabemos que tenemos diferentes músculos, como puede ser el deltoides anterior, que está involucrado en hacer esta acción. Cuando vimos el vídeo del bíceps, vimos también que el bíceps puede estar involucrado un poco en la flexión del hombro, y ahora, como vemos aquí, el haz clavicular del pectoral trabaja realizando este movimiento. Luego, por otro lado, tendríamos lo contrario, que es bajar el hombro hacia abajo, que es la extensión de hombro, donde aquí estaría actuando el haz esternocostal. Finalmente, tendríamos la rotación medial del húmero, que como vemos en la siguiente imagen, es rotar el brazo hacia adentro. Viendo todo esto, si queremos un desarrollo completo del pectoral, tendríamos que elegir ejercicios donde se realicen todas estas acciones. Si queremos hacer un desarrollo más selectivo del haz clavicular, tenemos que ver estas acciones que hemos comentado de las aducciones encima con una flexión del hombro. Siempre suelo comentar algunos datos del pico de brazo de momento, que digamos es el punto donde más va a trabajar esta porción muscular. Bueno, pues en la flexión del hombro, como veíamos que actuaba el haz clavicular del pectoral, el pico de brazo de momento se da desde 25 hasta 71 grados, va aumentando el brazo de momento interno, y en los 71 grados hasta los 120 grados más o menos de flexión del hombro es donde el pico de brazo de momento es mayor. Entonces tendríamos que buscar ejercicios donde se trabajen estas partes, estos grados de flexión del hombro. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿por qué no pasamos a hacer una comparación de diferentes ejercicios? Y, cómo no, empezar con un press de banca. Nosotros tenemos el press banca plano de toda la vida. Importante comentar,
en todos los ejercicios de press de banca que hagamos, aunque hagamos una comparación, se van a activar todas las porciones del pectoral. O sea, esto tiene que quedar claro. El caso está en que nosotros podemos enfatizar un pelín más en una parte que en otra, y es lo que queremos ver con esta comparación de los ejercicios. Entonces, tenemos un press banca plano, que es un ejercicio válido para activar también el haz clavicular del pectoral, que también se va a trabajar, pero vamos a hacer una comparación con press banca plano y press banca plano con agarre reverso. El agarre reverso es el que veis a continuación, ¿no? ¿Cuál de estos dos ejercicios activa más el haz clavicular del pectoral? Bueno, pues tenemos un estudio de Lehmann del año 2005 que se cita bastante, que lo que nos está diciendo es que no cambia mucho la activación del haz clavicular del pectoral, lo único que con el agarre medio y reverso vemos diferencias significativas respecto a los demás agarres, y con más estrecho, más ancho y con un agarre prono. Lo que este estudio nos diría es que el agarre reverso medio puede ser mejor para la activación del haz clavicular del pectoral. Pero si luego os fijáis también, la diferencia tampoco es estratosférica, lo que quiere decir que si no te sientes cómodo realizando este tipo de agarre, como les pasa a muchas personas, no te obligues a realizarlo, pero piensa que esto puede ser una muy buena opción. Luego tendríamos el press banca inclinado y puede ser interesante. Es más, si vemos a continuación en el siguiente gráfico, vemos que de una inclinación de 0 a 56 parece ser que de 0 a 28, inclinando un poco el banco, hay un poco más de activación del haz clavicular. De 28 a 44 parece ser que hay más activación del haz clavicular, pero si pasamos de 44 a 56 parece que no hay tanta activación del haz clavicular. Entonces aquí lo que diríamos es que entre 35 y 45 grados de inclinación puede ser la inclinación perfecta, entre comillas. Entonces os voy a poner unas imágenes. Como veis a continuación, tendríamos el banco plano, luego habría un poco más de inclinación, habría otro poco más de inclinación, veis viendo cómo estoy subiendo el banco, y más o menos la inclinación que os recomendaría si queréis trabajar y os queréis centrar en la porción clavicular del pectoral sería la siguiente que vemos a continuación. En la siguiente imagen estaríamos viendo la activación del haz esternocostal, que a mayor inclinación la activación es menor, lo que nos estaría diciendo que si nosotros queremos aumentar la activación del haz esternocostal y no clavicular, la parte más media y baja, tendríamos que tender a tirar a un banco un poco más plano o incluso en mayor declinación. Luego, por otro lado, tenemos un estudio algo más reciente del año 2006, que es el que vemos a continuación, que tampoco ve grandes diferencias entre hacer mayores inclinaciones o menores inclinaciones en el haz clavicular del pectoral. Sí que es verdad que en uno de los puntos se pueden llegar a ver diferencias significativas porque miden la fase concéntrica, la fase excéntrica en diferentes tiempos, y hay en un punto en concreto que sí que ven, pero los autores terminan diciendo que tampoco es muy exagerada la activación de este haz clavicular. Vale, pero si aplicamos la lógica, al final estamos viendo que hay un mayor momento en la flexión del hombro cuando hacemos un press de banca inclinado, entonces aquí podríamos decir que el haz clavicular se va a activar más y vamos a reclutar más. Bueno, solo también tenéis que ver las sensaciones, ¿no?, del trabajo del haz clavicular cuando hacemos un press banca inclinado. Hemos visto estos press bancas con barra. ¿Qué pasa si añadimos las mancuernas? Pues que la opción puede ser muchísimo mejor. Primero, porque nos permite aumentar el ROM, el rango de recorrido. Cuando utilizamos mancuernas tenemos un movimiento libre y podemos hacer mejor esta aducción, partir desde abajo y llevar a la aducción de forma voluntaria. En cambio, cuando estamos haciendo un press de banca con barra, el movimiento está limitado por el propio agarre que estemos realizando. Entonces, de los presses para el trabajo del haz clavicular del pectoral, para el trabajo del pecho superior, tendríamos el press banca inclinado entre 30 y 45 grados, el press de banca invertido y el press de banca inclinado con mancuernas, que desde mi punto de vista es una de las mejores opciones y que utilizo bastante. Pero bueno, no vamos a basar únicamente el entrenamiento en hacer presses. Tenemos muchas otras opciones para hacer una activación específica del haz clavicular del pectoral. Aquí tendríamos ejercicios de aislación, donde se podrían utilizar poleas, que es una muy buena opción. Lo que haríamos sería buscar esta flexión de hombro, pero con una aducción. No nos vamos a basar únicamente
hacer una flexión de hombro, porque al final estaríamos trabajando un poco más el deltoides anterior. Entonces tendremos que hacer una flexión más aducción. Entonces, para ello tenemos varios ejercicios que pueden llegar a ser muy interesantes. El primero de todos, y que me gusta un montón como ejercicio de activación, es el cruce de poleas ascendente unilateral. Lo bueno de hacerlo de esta forma es que podemos controlar muy bien el movimiento, incluso podemos utilizar la otra mano para sentir qué parte del pectoral se está contrayendo más y buscar estas sensaciones, teniendo en cuenta este principio, que vamos a hacer la flexión del hombro más la aducción y que vamos a buscar la dirección de las fibras del pectoral, como veíamos en la imagen anterior. Entonces, lo podríamos hacer de forma unilateral, luego tendríamos el mismo ejercicio, pero realizándolo de forma bilateral, apretando muy bien al final. Aquí nos podemos centrar en que las manos, los dedos pequeños de las manos se junten y apretemos bien fuerte. Y es un ejercicio que está muy bien, que lo podríamos meter entre dos preses, antes de un press banca inclinado, por ejemplo, para que haya una activación selectiva de este haz clavicular, y luego cuando vayamos al press banca inclinado, que vayamos con buenas sensaciones. Y luego otro ejercicio que me gusta mucho y que últimamente lo estoy utilizando bastante, es realizar un cruce de poleas en un banco inclinado, pero el banco inclinado ponerlo un poco más atrás de las poleas. De esta manera la fuerza que estamos aplicando va en esta dirección de las fibras, que es lo que comentábamos al principio del vídeo, y nos permite apretar bien fuerte al final del ejercicio, estirar bien al principio, y bueno, que es una buena opción, que lo he estado probando y que la sensación es muy buena, y que dejo a continuación el ejercicio para que veáis cómo se puede realizar. Después de haber visto estos ejercicios y estas opciones, preguntaréis, vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos ejercicios en eco? Bueno, lo primero de todo es que si lleváis tanto tiempo haciendo siempre los mismos ejercicios, press banca plano, siempre empiezo por aquí, luego me traigo inclinado, el consejo más importante que os puedo dar de todo esto es que cambiéis la importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces le dais demasiada importancia a un press banca plano, voy a progresar en fuerza en un press banca plano, luego ya después hago un press banca inclinado como ejercicio accesorio. ¿Por qué no ponéis este press banca inclinado como ejercicio principal? O este press de banca con agarre invertido como ejercicio principal. Os vais a centrar en progresar a tope en un rango de repeticiones del que siempre solemos hablar. Aquí tenéis el vídeo de las repeticiones efectivas. Y trabajar en estos rangos de repeticiones intentando mejorar, intentando sacar más repeticiones, intentando mover un poco más de peso, aumentando el volumen de entrenamiento en estos ejercicios, porque es lo que nos interesa. Entonces, darle esta importancia, y a la hora de elegir ejercicios de aislación, utilizar este tipo de ejercicios donde hemos dicho que se le da más importancia al haz clavicular del pectoral. También es verdad que no nos tenemos que pasar y que todos los estímulos los tenemos que meter ahí, porque al final puede llegar un punto en el que estemos sobresaturando. Entonces, de forma inteligente, darle la importancia que se merece, intentar progresar en este tipo de ejercicios, siendo los ejercicios principales, y luego meter variedad, está claro. Así que nada, equipo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que le saquéis partido al vídeo de hoy, y bueno, si es así, ya sabéis que se agradece muchísimo una manita arriba, se agradece muchísimo que os suscribáis a mi canal. Luego también quiero deciros que estoy trabajando con Procis, que es una empresa de suplementación que ya sabéis cuál es, y bueno, tenéis mi código de descuento, que es el de aquí, Bathman, que tenéis un 10% si lo utilizáis en toda la tienda de Procis. Quiero deciros que no quiero que lo utilicéis para comprar cualquier cosa, porque ya sabéis que para mí la suplementación es, bueno, para mí no, en general la suplementación es el punto alto de la pirámide que menos importancia tiene. Entonces no utilicéis este código de descuento si no vais a comprar suplementación. Si vais a comprar comida, pues genial. Si vais a comprar unas proteínas, genial. Creatina, perfecto. Pero no me molaría que utilicéis mi código de descuento para comprar suplementos que no valen para nada. Así que nada. Dicho esto, ya sabéis que no brain, no gain. 1, 2, 3.